Okay, buen día. Nos vamos a. Está muy cerca. Está muy cerca. Siento que está muy cerca. O sea que la cámara está muy cerca. Buenos días. Hoy es domingo. Oh, we gotta pay the credit card today. The one you always pay. Me acuerdo que tenemos que pagar una tarjeta de crédito hoy. But hoy es domingo. Venimos a trabajar. Ya salimos. Vamos a ir de volada a casa a arreglarnos para la misa. Hoy se nos hizo más tarde. You're lazy. She needs to go fix that couch. Primero espero que todos amanecido bien y estén bien de salud. Ustedes y sus familiares. Les dije ayer sí que se enfermó mi hija Lise y está enfermo Sur. Y ahora mi hija Yusin también está enferma. Ya todo el mundo se está enfermando. I don't know. ¿Qué anda ahorita? But, no sé qué les iba a decir. Bueno, pues venimos de trabajar y vamos a ir a casa de volada a cambiarnos para misa. Y después de misa nos vamos a ir a Target a comprar el mandado hoy. Vamos a ir a Target hoy porque vamos a pasar a Ross. Ya se iba a regresar los pantalones. Aquí ves que le iba a comprar ropa que no le quedaron muy altos. Le quedaron bien de la cintura y todo. Pero como Yancy es muy alta, le quedaron altos. Sí, le quedaron ragones. Cortos. No, no. Mi abuela decía ragones. Bueno. Entonces lo que vamos a ir a hacer y vamos a. Juan me había dado el otro día $200 para gastar en la tienda. ¿Qué día fue? ¿El jueves, Yancy? No sé qué día fue mucho Yancy a la tienda. El viernes. Pero no me gasté 100. Entonces vamos a gastar. Vamos a ver qué encontramos en Ross con los otros 100. Sí, pues los 100 que gastamos los usamos en cosas para. Ya se van a bautizar, ya saben, las niñas. Y tres de los nietos. Entonces, lo sé para comprar como los platos, los vasos. Poquita decoración, porque todo lo demás lo ordenan en Amazon. Pero así como los platos y todo eso, las cucharas, todo lo que se usa para las fiestas. Lo compramos. Con ese dinero, fui inteligente para que así no tengan que comprarlo después con mi dinero. Solo no voy a ir a comprar cosas que no necesito, porque ahorita no necesito nada. Mejor lo gastamos en comprar cosas para la fiesta. Pero se van a bautizar en el día de la resurrección, se dice, ¿no? Gente le dice diferentes formas, día de Pascua. Gente que le dice día de la coneja y luego gente se ofende que dice que así, ese no es día de la coneja. So, I don't know. Como ustedes le digan, el día de Easter. Pero es lo que vamos a. Es lo que hice. Gasté 100 en eso y me quedé con 100 para gastar. Voy a ir a ver qué encuentro en la Ross. Y. No, vamos a ir. I think vamos a ir a Dollar Tree. Pero como ahí está todo junto, por eso vamos a ir ahí. Para no tener que manejar de tienda en tienda, nomás vamos a un solo lugar y ahí está todo. Y también va a ir mi hija Lisa con nosotros. ¡Yay! Dicen que se va a dar un tiro. Es que Iñaki es tremendo. La verdad, Iñaki es tremendo. O sea, te hace olvidar lo que estás haciendo. Y luego te vamos a traer a Ziel, porque Ziel va a ir a misa. Y así tiene la maña de estar pidiendo muchas cosas, no sé por qué. Pero lo bueno es que como aquel día me pidió algo y le dije, no, mijo, cuesta mucho. Vamos a chequear en otra tienda. Y dijo, ok, grandma. Y sí, se esperó hasta que fuéramos a Dollar Tree. Y encontramos la misma cosa en Dollar Tree por $1.25. Y en la otra tienda me estaba costando $5. Y ellos van a decir $5 no es nada. Pero ahorita, en la situación que estamos, no hay que gastar $5 en un juguete cuando podemos usarlo para otra cosa. Más importante. Entonces, vamos a ir a. Lo bueno que decir sí me entiende cuando le digo que no algo. No hace como, no se pone así, lo quiero porque lo quiero, no. Pero vamos a ver cómo nos va hoy en la misa. And that's it, esto es lo que vamos a ir a. Lo que vamos a hacer. Hoy no voy a cocinar tampoco porque. Como voy a ir al mandado, pues no voy a casa a cocinar. Entonces le invité a las niñas a comer ayer cuando estaban mis tíos.
lo bueno que en el trabajo hoy les le pregunté, le dije al muchacho de enfrente, al señor, whatever, le dije que si sabía de un trabajo de limpieza, o, you know, escuchaba que alguien estaba buscando ayuda para limpieza, que yo con mucho gusto trabajo, like, no me da miedo trabajar. Y me dijo, oh, you know, que conoce una señora que da trabajos limpiando Airbnbs, que se paga muy bien, pero sí hay que manejar un poco retirado. Pero dijo que son los viernes en la noche y los sábados por la noche. So, eso es bueno, que esos días no tengo nada que hacer. So, dijo que le dio mi número. So, ojalá y me llamen ahí. Ojalá. Porque quiero trabajar. Y entonces, sí, espero y sí me llamen. Y también creo que voy a regresar vendiendo en la mañana. Antes vendía burritos en las mañanas y dejé de hacerlo. Creo que lo voy a empezar a hacer, pero solo martes y jueves por las mañanas. Porque son los días que no voy al gimnasio. Porque no voy a dejar mi gimnasio. Se escucha mal, pero la verdad, yo tengo que ser. Y no es por vanidad que tengo que hacerlo. Porque mi cuerpo, si no hago, siento que me duele. Como, no sé, tengo que, por eso lo hago, hago ejercicio. Por eso empecé hace años. Y como esos son mis días que voy al gym, pues no. Son nomás martes y jueves. Voy a tratar a ver qué pasa. Antes sí vendía, me iba bien, pero es mucho trabajo. Todo es trabajo. Pero 2 días, pues no es nada, ¿y no? Pero voy a ver. Bueno, las dejo porque ya. Voy a seguir manejando. Ya me arreglé. Me retoqué un poco el maquillaje. No me puse eyeliner. No sé, que no se ve bien. Me puse eyeliner nomás y un poquito más blush en los cachetes para que se vea más color, because normalmente pongo algo natural. Y es el outfit este. No es algo que como para la iglesia, pero como hace frío, me puse ese suéter con este pantalón que agarré en Shein. Este pantalón me costó 25 centavos en Shein. Porque ese día que me dijeron, si pones otra cosa más, va a ser 90%, algo así. Eso me salió en 25 centavos. Y me puse tacones. Normalmente me pondría tenis, pero como vamos a misa, me puse tacones. Lo que sí me quería poner era esto, que es una falda y una top. Pero hace mucho frío, so vamos a ir con esto. Entonces, pues ya. Llevas a hug. Así es, así es. Sur. Hey, Sur. Hey, bebé. Hey, bebé. Sur. Be careful, Yaki. Ahí tienen más. Ya terminamos el miso. Simplemente estamos esperando a Yancy que haga sus clases. No sé si le llaman. No sé si le llaman clases, pero anyways. Yo no sé qué tengo aquí. Me está pelando. Ya está haciendo su estudio, eso es lo que estamos esperando. Yaziel sí vino a misa hoy. Say hi, Yaziel. Hi. Oh no, okay, baby. Oh no. Hace falta un corte de pelo. Mi papi dice que lo lleva. Oh, I died. Y la otra vez no pudo llevarlo, pero que no, cómo está, entonces lo llevé yo. Pero no sé por qué no lo han llevado. Pero ya le hace falta una pela de pelo. Hoy no vino a misa, Yusine Miguel. Yusine anda enferma. Creo que le pegó la gripa al bebé. Porque ayer trae el bebé y el bebé está enfermo. Entonces está. Se fue Lizer y su marido para atrás a casa because Iñaki tuvo un accidente. Entonces ahorita regresaron para atrás porque nos van a acompañar a las tiendas. Les dije temprano. Rana, like, ¿ustedes van a misa? ¿Ustedes, like? A mí me gusta venir. Siento que uno se siente como relajado cuando viene a misa o como que... No voy a decir que los problemas de uno, como que se te van tus problemas, no. Pero sientes como una, como un alivio, como un, oh, let's go, o como come un on, descanso zombies. De
tu cosa que tienes en tu mente, en tu cabeza. No, no. Así siento yo. Yo antes iba a la iglesia, a la misa una vez en cuando. Cuando era más joven, sí iba cada domingo. Pero cuando entré a trabajar, menos iba a la iglesia porque estaba trabajando. Los zombies en Minecraft son buenos. Ajá. Y la misa era a las 10 de la mañana y es la hora que estoy trabajando. The zombie trying to hit me off, licked the valley and the zombie. There was a little baby zombie trying to kill a skeleton with a bow and arrow, try shoot me. Mm-hmm, baby. And they try fighting him and me and the skeleton. I think they don't like the skeleton. They don't like the skeleton? Yeah. The Niaziel está jugando en su... The zombie don't like it. Mm-hmm. Skeletons and not people and no biters. So, me and the skeleton. Niaziel está jugando en su tableta. En su tableta que le regalé pa Navidad. Disculpen. Of course estoy cansada, como siempre estoy cansada. But. Ya les digo que si ustedes no van a misa, no van a la iglesia. Y ahora, Aziel, behave, baby. Y ahora sí. Ahora sí trato de venir cada domingo. Porque aquí puedes escoger, hay tres diferentes horarios de misa. Entonces veremos a las 12. Salgo de trabajar antes de las... Well, el trabajo es de 10 a 11, pero como yo me apuro, siempre salimos temprano. Llego a mi casa como a las 11. Me vuelvo a retocar el maquillaje, me arreglo el pelo y me cambio para la misa y ya me vengo. Y luego ahorita pues ya no vamos a ir al... Vamos a ir al mandado. Vamos a ir al mandado y... ¿Cómo? Aziel tiene hambre. Tengo que ir a ver que le compro algo rápido a Aziel. Bueno, mijo. Are you going to the store already? Yeah, yes, it's coming, baby. Okay. Why, mijo? Mm-hmm. Why, what do you want? Because, you know, because last time I've seen Dudu and Omar and Seth and Patchy and that's food and you and Nancy and me went to church. Mm-hmm. And Yancy went to church class and they got like these little cookies. Yo no sé si les van a dar cookies hoy, mijo. Es que la otra vez que venimos a misa le regalaron unas galletas. I want some cookies, but I don't have some. Les dieron unas galletitas a las niñas el día que vinieron a su clase de su sacramento. Y cuando salieron le regalaron a Zier una. Y ahorita como trae hambre dice que quiere de esas galletas. Pero es que yo ni sé dónde venden esas galletas. Estaban ricas, pero no sé, no sé dónde las venden. Yo nunca las he visto en la tienda. Ahora está diciendo que quiere galletas. Dice que le pidió galletas a su mami en la mañana antes de irse, pero mami dijo que no tenía galletas. Sí, mi hijo sí me dijo que andaban, no tenían mucho mandado en casa, pero que ya hoy iban a comprar mandado. Porque la mañana me pidió también, si no tenía unos Gatorade, y le fui a dejar unos. Y el viernes fue el que me dijo. ¿Qué día fue? Un día les mandé comida y le mandé arroz con leche que hice. Y me dijo que sí, que no había, no tenían Mama, mucho mandado. Y, yes, baby. Okay. Pero ahorita le voy a comprar. Si quiero unas galletitas, pero voy a comprar sus galletitas. Así no es de comer mucho así comida. You want some cookies then? Yeah. You want grandma to buy you some? Yeah. Okay. Y yo solamente me traje un jugo hoy porque siempre cargo cositas. Y hoy nomás lo que agarré fue un jugo para traerle. Grandma. Y no le traje ni, a veces le traigo sus galletitas de peanut butter. Sí, mi niño. We're going to go to the store, okay? No, I want the cookies. Okay, we'll see if Yancy has some right now when she comes out, okay? Okay. Oh, I can have two, so we can share. Yeah, we're going to see if she has some, okay? Because I don't know if they always get cookies, baby. ¿Tienes hambre, que sí? Would they do good in the A? I think they will get a cookie or they get an F, they're not going to get a cookie. No, they get an A. Dice, si sacan un 10, les van a dar cookies. Si no sacan un 10, no van a get a cookie. Se me hace que Yancy sí va a sacar un 10. Yancy's going to get an A, right? Yeah. Porque Yancy's muy inteligente. Yancy va tan bien en sus estudios.
mi tío ahí le dijo, échale ganas, Yancy, échale ganas a tu estudio, termina tu estudio. Like, mi tío está contento que... Su hijo de mi tío, el pequeño, ya está yendo a la escuela para ser doctor. Ya había agarrado, ¿cómo le dice? I think nurse tech. Y luego agarró enfermero y ahora ya está yendo para doctor. Y ellos le pagan todo el estudio, pero ellos tienen dinero. Y nos dijo ahí lo que es que dice, es que si tú, mira, sí, espérate, baby. Si tú tienes un trabajo, supón que te pagan a $10 la hora. Y luego agarras un trabajo que te pagan a $20 la hora. Y luego vas subiendo, agarras otro trabajo que vamos a suponer te pagan a $30 la hora. Y dice, tú tienes que seguir viviendo como si tú eras ganando todavía tus $10 por hora. Dice, no porque ganes más dinero, vas a querer vivir al nivel de suponer que ganes, you know, los 30. Tienes que seguir viviendo en el nivel como si tú eres ganando los 10, dice. Por eso tenemos mucho dinero en el banco. Le digo, ay, no. Tienen dinero, tienen mucho money. Y luego estamos riendo porque tienen dos cuentas. Y dijo él, es como hay dos cuentas, o ella tiene una cuenta y él tiene una cuenta. Y luego dijo ella, ya es la, él dice, pero a veces ella transfiere dinero de mi cuenta a su cuenta de ella. Dice, un día que transfiere dinero, que voy viendo mi en el teléfono, es que les mandan que alguien sacó dinero o transfirió. Dice, y se transfirió $10,000. Entonces le digo, wow. Voy a tener tanto dinero que no vas así de fácil. Dice, you know? But, I don't know, porque yo no creo que pueda vivir así. Yo creo que... Mira, no, es que yo sé lo que le estaba diciendo ahí. Él dije, él iba a cumplir ya 60, dijo. Dije, entonces, like, tú nunca piensas vivir tu vida. Like, tú nunca piensas agarrar ese dinero y vivir tu vida. Y decir, no, ya trabajé mucho, ya tengo mucho dinero ahorrado, ya... Y no, para la edad que tengo, ya vamos a vivir la vida, vamos a disfrutar. Are you okay? Vamos a disfrutar la vida con este dinero que, you know, que han trabajado, right? Su dinero. Y dijo que no. Dice ella que piensa que en 5 años se retira. Pero dice que no piensa así, lo es puro trabajar. Le digo, pero qué chiste tiene trabajar tanto y tiene tanto dinero ahorrado y no vivir la vida o no gozar la vida. Al fin del día, si te vas, no te lo vas a llevar contigo. Así veo yo. Yo pienso que sí debes de tener algo ahorrado para emergencias. Tienes que tener algo ahorrado para emergencias. Y si, como yo, si mis hijos necesitan, mis nietos necesitan, así. Pero pienso que con lo demás, si tú ya tienes tu dinero ahorrado un poco, yo pienso que debes de vivir la vida. Siquiera yo pienso así. ¿Qué chiste tiene trabajar y para qué? Lo que yo no entiendo, ¿para qué quieres tanto dinero en el banco? Si, you know? ¿Quién sabe cuánto tendrán? Pero yo sé que tienen money. Toda la vida he sido así. Y siempre he tenido buen trabajo, ganado buen dinero. But yeah, it was funny because él no gasta nada. Y como si hablo de gatito, le dice, Yancy, llévate tus juguetes porque yo sé que mi tío Ramón... No va a comprar juguetes. Le digo, no, échale sus juguetes porque no le van a comprar juguetes. Dijo él, no necesitan juguetes, dice. I don't know. Yo no puedo vivir así. Cada quien su vida. Bueno, las dejo y nos vemos en la tienda. O si no, a ver qué vamos a hacer ahorita. Ayer se agarró su... ¿Sí me ven? No. Ayer se agarró sus... They can't see us. ¿Dónde los pongo? Aquí. Si se caen. No se van a quedar, se van a caer. Ok, ya vino Asdier y agarró sus cookies, ¿right, mijo? Agarró unas de chocolate con galletas con chispas de chocolate. Yo no sé dónde está mi hija. Según iba a venir para atrás. Se ven así. Here, baby. Thank you. You're welcome. Ten. Siéntate, ok. You didn't get no drink? No, ¿dónde está tu jugo? Creo que no agarró jugo. I didn't so vamos a ir a...
Vamos a ir a Ross primero, creo. No sé qué encontramos. Tengo ganas de unas ollas nuevas, pero no. Es que también me hace falta una licuadora. Me hace falta una licuadora. Me hace falta una vacuum, pero mi hija me regaló una de las que me mandan. Pero mi hija le manda cosas en TikTok. Le mandaron dos vacuums. Entonces, ya tengo una vacuum y nos van a mandar otra vacuum. So, yeah. No lo van a mandar. No, sí lo van a mandar a mí, la otra. Y también según TikTok van a mandar a mí unas cosas para probar en TikTok. Como ropa y unas sandalias, yo creo. Como tono en casa, unos pasos con tono en casa. Y no sé, mi hija fue la que me dio los celos. Y nos mandaron otra cosa el otro día, como un de este, como para enchinar el pelo, para arreglar el pelo. Y así la quiere esa, so maybe, vamos a ver si la pido, a ver si me la mandan. Y en TikTok es es mucho más fácil moverte para arriba en TikTok que en YouTube. No siquiera para mí, hay una gente que en YouTube sube rápido. Yo no he podido, tengo años en YouTube y no, nada, ni siquiera llego a mis 4,000 horas, so. Pero el TikTok es diferente. Me fui tan nuevo. Ok, ya terminamos en Target. Ya fuimos a todas las tiendas y no les grabé. Estoy llegando a la casa y les enseño lo que compramos, pero eso es lo que compramos de mandado. Yo ya sí queríamos un café, pero no estaban haciendo nada con Expresso, so no agarramos. A ver ahorita qué comemos, que no hemos comido absolutamente nada, ya son como las 5 de la tarde. Ok. Venimos a Target y decidimos pararnos a comer en McDonald's porque de aquí que llegamos a la casa y todo, ya es tarde, es tarde ya. Ayer está ahí. Se está moviendo. Ayer está ahí. ¿Es bueno? Yancy está comiendo allá, pero no puedo grabarla. No sé si puedo grabarla, pero está. Yeah. ¿Estás hungry? Dijo que coman sus papas. Thank you, Aziel. Yancy, this is Lissette's. Yeah, I handed you Lissette's. No. Yes, I did. This is when I was in my bag, the other bag. Then they gave you two Big Macs. No, they did not. I handed you a Big Mac. Lissette's was the chicken. Call Lissette. Yo que nos confundimos ese sándwich porque le evité a mi hija una comida. Una comida para ella, ella y el bebé, porque mi hija no quiso. Yo creo que le dimos ese sándwich equivocado a ella. Do you want the quarter pound instead of the Big Mac? I'll trade. I didn't have, no, because mine's a chicken sandwich. What sandwich did you get in your thing? Porque mío es de pollo. They left already. Did you get a chicken sandwich? Yeah, she got a chicken sandwich. You didn't hand me the quarter pounder. I handed you the Big Mac. Yeah, we're still here. We're by, right here. They're already, like, all down. Mom said, aren't you all the way? Oh, you see? You switched them up. You had them both in your hand. I handed you the Big Mac. That means that your sandwich was in the other bag. Because I asked you to grab it, you didn't want to grab it. When I asked you to grab it. To grab the chicken? I couldn't grab it. Oh, I couldn't grab it because I had both sandwiches in my hand. Yo no sé por qué la cámara está haciendo eso. Because I think you put your sandwich in the bag. Well, did you leave it in my bag? I don't know. I said, want the chicken one? Mom said, do you want the chicken one? Anyway, yo quería el de pollo y agarré. Okay. Y agarró mi hija y no. You're coming in? She has a little one for you, little baby. Es una papa chiquita para un bebé. Thank you. What's this movie? Entonces ya vamos a comer pino, solo ya guardar el mandado y todo. Yo no sé si la cámara se está moviendo así. Les enseño lo que compré en Ross. Eran muchas cosas. Ese es decir todo que era en Ross, que ollas, que sartenes, que como si él fuera una persona grande, no sé, está raro. I'm crabby.
No. They don't want to look at you. Ma, Como si él viviera solito y tiene que comprar sus ollas y sus... quería soperas para su marucha, dice. Right? You wanted a bowl for your sopa? Yeah. ¿Qué lo quería? He didn't want to look at me. En Target solamente compramos mandado, no compramos otras cositas. Ahora sí no compramos nada para la casa, solo el mandado. No compramos decoración, nada. Rubén, ya Ruth iba a regresar con el cena, a lo mejor se lo fueran llevado. She didn't eat it. Hmm? She didn't eat that. She don't eat chicken. Creo que es mi hija no come pollo. Come. Digo, ayer se me pasó, digo, ayer se me pasó el fin de semana y no, no descansé. ¿Vale? Do you have nothing? There's not a good one out of here. Yo no descansé nada, nada, nada este fin de semana. Absolutamente nada. Estoy cansada, cansada, cansada. Pero no me gusta venir a mandar los domingos. Pues luego se me va el domingo en la calle y no descanso. No, pues lo voy a dejar y vamos a comer y no te llegue a la casa, les enseño lo que compramos en el Ross. Ya se las acabó todas. Oh God, right? We eat McDonald's. Yeah. Mm-hmm. Ahora you're gonna eat your apples. ¿Dónde están tus apples? Bueno, pues yo dice que les quiere decir algo. ¿Es lo que quieres decir? ¿Qué no even tell them nothing? ¿Ves cómo está comiendo Yancy? We have no space in this room. No hay espacio, nada. Normally when Aziel's not here, we have that bottom. Yeah, cuando está Aziel, pues ponemos la cosa en medio. Para abajo ya comemos, pero como está Aziel... Okay, ya diles bye, ¿qué vas a comer? Bye. Tell them, take care. Take care. Bye-bye. Okay, bueno, si ya llegamos. Y eso fue lo que compré. Compré estas en la Ross. Eran 4x15. Y compré estas blancas. Estaban a 8 por nomás 3.99. Está barato. Y compré esas soperas negras en 4 por $8. Ya. Yeah. So, ponelos aquí. Este no va aquí. Este es Iñaki. Ya, yeah, porque yo tenía aquí los tatos mexicanos. Pero los quité. Esta ya sí sus gatos, la verdad. Mira, porque miren que no miento. Mira, cómo está ahí hablándole a los gatos. Entonces, eso fue lo que compré en Ross. Fue eso. Y luego compramos estas dos toallas. Tan bonito, sí, sí. Para Día del Amor y la Amistad. Yo no voy a decorar para Día del Amor y la Amistad. Hey, como aquí no les puse los corazones que les había enseñado. Yo no voy a poner así mucha decoración para Día del Amor y la Amistad. Like, no me... No, no quiero. No sé. No este año, no. Y acá... y tengo cosas, nada más que no las voy a poner. Pero sí tengo cositas. Y esos son cojines que compré. Eso es clarito de este lado. La verdad que ya tengo un reloj. Y café de este lado. Y ya. Tuto. Juan agarró y llevó a Zien. Dijo, así les enseñé que compré esas operaciones nomás. Fue todo. Juan llevó a Zien por la casa. Vamos a ir a ver los gatos que tiene Yancy acá. Yancy está loca. Mira, le pusimos una cobija al gato y se enojó el gato. Shh. And this one's bold. Look, that's her baby. Mira, mira todos los gatos que Yancy está trayendo para acá. Mira. Ya, si otro voy a decir a Juan. Tommy, where they come at us? Look at that one. He has a whole book. Look at this. Shh, God, why are you yelling? Oh, it's finding its own babies. Where did they come at us? Ya se lo voy a poner a trabajar ya para que le dé a tragar a sus gatos. Pues ya los voy a dejar. Ya si está loca con sus gatos. Ya había como... Le daba de comer a uno y entraba el otro por otro lado y así. Yo no sé qué va a hacer Yancy porque... Juan ahorita ya le acabo de decir que ya deja de estar trayendo tanto gato. Porque está dándoles comida, dándoles comida. Y luego el día
que uno no pueda, o el día que, no sé, digamos, you know, ya nos vamos a estos apartamentos, yo no sé quién, quién la va a tragar. Yo creo que ella no. Le voy a decir que no haga eso, porque los pobrecitos se van a quedar. El día que uno no pueda o se vaya, uno se va a quedar con hambre. Pero... Y yo no creo que no coman, porque se ven saludables. But... Bueno, pues no, el que tiene el collar tiene que tener casa, y no sé qué está haciendo acá. Anyways, nos vemos en otro video. No sé, no sé cuándo voy a grabar otra vez, pero vamos en otro video. Se cuidan, se portan bien. Si me importa mal, me invitan a otro video. Bye.